n'entends rien. Elle est morte. Salga, niña. Tu la connaissais bien? Non. J'ai passé quelques jours chez elle quand j'étais petite, c'est tout. Tia Oriana. Elle m'a laissé la semaine dernière. Elle doit être en ruine. En ruine? Si, on y allait. Buenos días. Usted debe ser Sánchez, ¿no? Señora María, discúlpeme, no la esperábamos tan pronto. Señora Oriana, que en paz descanse, no quería que le tocara nada. Mire, eso abre uno un poquito las puertas y eso es uno tragar polvo. No sé qué esperaba ya del polvo. Tú no te souviens toujours de rien. Puedes tocar cuando quieras. Cosas que ella no debería ver, cosas que deben quedar en la sombra. Lo que está enterrado debe quedar enterrado. De Sergio para Oriana. ¿Es verdad que tú nunca salió de la hacienda? Es completamente cierto. Ah, listo. ¿Y por qué? No volverás a dar un paso fuera del portón. De aquí no saldrás hasta que yo te lo permita. Para toda tu vida. La tuya. Sergio. Cada movimiento debe ser preciso. Mi papá. A él le encantaban las rosas. Cuando se hiere, hay que ser delicado. Tus flores, desgraciado. ¿Qué hay dentro de este cofre de madera? Nada especial, papeles viejos. Entonces, Sergio, ¿quién era? Como si yo no tuviera ojos para ver. Es tu hermana. Se ve de frente. Tuviste 18 años para saber cuál era tu puesto. Ya no lo tienes más. Tenga miedo. Estoy hambriento. Ya se lo he dicho a usted. Este no es su lugar. ¿Para qué la hizo venir? Además, se la pasa jorongándolo todo, desordenándolo todo. No puede quedarse aquí. No toque eso nunca más. El ayer se quede ayer. Y el mañana, mañana. ¿Qué onda? Ahí, entre esos árboles. Allí estaba, te lo juro. Ellas regresarán si tú lo quieres de verdad. Y si cierras los ojos, la verás todavía.